Porque este programa, denominado Capital Semilla, demuestra que las semillas han dado sus frutos y hoy estamos juntos compartiendo esos frutos del esfuerzo individual, del empeño de muchos jóvenes por soñar y por concretar esos sueños y al mismo tiempo de un Estado que no se desentiende, sino que muy por el contrario es promotor de este crecimiento con inclusión social, que es, en definitiva, el modelo que la Argentina ha desarrollado con tanto éxito desde 2003 a la fecha y que, sin duda, a partir del 11 de diciembre, con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, nos va a permitir seguir enfrentando las dificultades y las vicisitudes de un mundo que viene muy complejo. Sepan que hay un Estado argentino que no se desentiende, como pasó en otras épocas, de las cosas de los argentinos y, en términos de industrialización y avance productivo, la presidenta siempre va a estar al frente de esto con la bandera. Yo creo que el Ministerio de Industria, con la impronta del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y desde el 2003 con Néstor, tiene que ser el ministerio para las pymes y también para que esas pymes cada vez sean más lideradas por jóvenes. Y esto no es un creer, sino realmente es un sentir y un compromiso que parte, como siempre, de los hechos o de los parámetros que nos marcan este modelo de desarrollo sustentable con inclusión. Porque las pymes son las generadoras de casi el 70% de los puestos de trabajo. Y desde el 2003 a la fecha, este gobierno puede mostrar con orgullo que se crearon más de 140.000 pymes y el 60% de ellas son lideradas por jóvenes. Es un día para festejar, para realmente estar contentos. Y también para no bajar los brazos. Es este gobierno, el gobierno de Cristina, el que cree en las pymes, en que en una forma inédita le dio a los jóvenes las oportunidades en este ámbito que estoy hablando, pero después podemos hablar desde lo político, desde un montón de cuestiones, pero en este ámbito, en los hechos, sabemos que hoy más de 2.700 jóvenes en los lugares más alejados del país van a tener la posibilidad de que sus sueños sean cada vez más realidad. Y eso es lo que es la Argentina, un país que deja de ser sueños para mostrar hechos y realidades que realmente nos diferencian de lo que está pasando en el mundo.